en el marco de las actividades de formación de los docentes investigadores de la Universidad Gerardo Barrios, se ha considerado conveniente unas capacitaciones en filosofía de la investigación. El profesor Duarte y el profesor Ubals, pues nos van a ayudar. Ellos son catedráticos de la Universidad de La Habana, que tienen más de 10 años de experiencia en investigación cada uno. El profesor Duarte ha sido rector de distintas instituciones y el profesor Ubals tiene aproximadamente 5 años dictando cursos de historia de la filosofía y de filosofía y sociedad. Yo soy el doctor José Manuel Ubals Álvarez, soy profesor titular de filosofía y de estudios de ciencia y tecnología para las ciencias sociales en la Universidad de La Habana. Y estamos aquí colaborando con la universidad, proponiendo una especie de acercamiento a las cuestiones filosóficas y sociológicas que guardan muchísima relación con los modos y maneras en que debe educarse científicamente a los investigadores, a los profesores universitarios y en particular a todo aquel que esté interesado en que tenga en la ciencia el elemento que preside una de las partes del sentido de su vida. Nosotros vamos a estar además hoy explicando los fundamentos esenciales que van a facilitar que los profesionales que se dedican al área de la investigación estén en condiciones de contar con esos presupuestos y le viabilice a su vez las bondades que ofrece la investigación, sabiendo de antemano que es un camino bastante engorroso, pero que es posible y que su finalidad última está en función de ayudar a paliar las necesidades que en el orden de la ciencia le está sugiriendo la sociedad a la universidad. Esta universidad, que ya de hecho es una líder del conocimiento científico, que se dedica a promover, a gestar, a operacionalizar todo el conocimiento científico, puede contar con la ayuda de nosotros, porque en otro momento van a haber algunas acciones que van a facilitar que esto tenga a un nivel de continuidad. Bueno, mi nombre es Emilio Duarte Díaz. Yo soy profesor titular de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. El profesor anterior explicó de qué se trata el tema de la conferencia que vamos a desarrollar y mañana vamos a tocar uno que nos parece muy importante para todo profesor e investigador, que es el tema de los estudios sociales sobre ciencia, tecnología e innovación. Estos son estudios transdisciplinares que tienen que ver, también se desarrollan con los problemas epistemológicos, éticos, económicos, políticos, culturales, o sea, con todos los dilemas a que se enfrentan hoy la ciencia, la tecnología y la innovación. Todos los cambios sociales empiezan a través de la educación. La cultura que tenemos como país solo puede ser transformada mediante la educación de la gente. Y en eso la universidad puede generar las capacidades instaladas necesarias para que la empresa progrese, y si la empresa progresa, las personas se encontrarán en mejores condiciones y por lo tanto pues mejorará el entorno social en que nos encontramos. Entonces, esa es la razón última de realizar investigación.